Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo. Hoy quiero que hagamos, vamos a hacer unas enchiladas, pero esta vez son enchiladas gringas. Esta vez no son las nicaragüenses, son las enchiladas gringas. Entonces, para eso solo vamos, lo único que necesitamos solo es pollo desmenuzado. Este pollo ya está cocido, ya lo desmenucé. Es pechuga de pollo, tortillas, aquí tengo tortillas, tengo este sabor cream, pues este es crema sin sabor, y esta aquí voy a hacer una salsa. Aquí tengo lo que es tomate, chile, cebolla y tengo chiles jalapeños. Entonces esto lo voy a poner a hervir con el caldo del pollo. Y les voy a enseñar. Miren, aquí tengo el caldo donde cocí el pollo. Entonces de ese caldo vamos a ponerle aquí para poner a hervir. Miren, aquí está el culantro, ¿ven? Que muchos le dicen cilantro, yo después lo voy a licuar eso. Esto de aquí vamos a hacer una salsa para hacer las enchiladas. Esto lo vamos a poner a hervir. A hervir un poquito, ya cuando hayan hervido por lo menos unos 10 minutos, entonces lo vamos a licuar para hacer los tacos, para hacer las enchiladas. Miren, mientras se está cociendo los ingredientes para la salsa, vamos a pasar las tortillas por aceite. No, que no le queden tostadas. Solo queremos que sean pasadas por el aceite. Esta estaba bien blandita. Esta la vamos a descartar. Miren, solo tienen que ser pasadas por el aceite. Tienen que quedarles blanditas, que no les queden tostadas. Miren. Solo pasadas que se calienten, porque así las ocupamos calientes, pero con un poquito de aceite. Entonces, las estamos, por eso las hacemos así. Depende, como les digo, no les doy cantidad porque ahí depende de cuánto usted quiere hacer. Yo cocí dos pechugas grandes. Vamos a ver cuántas enchiladas me salen. Sí, miren. Y así las hacemos todas. Bueno, aquí ya tengo, ya está cocido lo que voy a hacer la salsa. Entonces, voy a licuar lo que es esto.
vamos a licuarlo con... Para licuarlo, le vamos a poner lo que es esta crema. La crema que les dije. Que esa es la mantequilla de los gringos, ¿verdad? Le vamos a poner un poco de caldo del que esté helado para que no vaya muy caliente. Bueno, miren, aquí lo tengo ya listo para licuarlo. Voy a ponerle lo que es la mitad de esta crema. Esta es la salsa para las enchiladas. Estas son enchiladas gringas con un toquecito mexicano. Miren, un poquito más de la mitad. Eché porque creo que es mucha toda. El toquecito mexicano es el chile jalapeño. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y le voy a poner un sobrecito de este Goya para que me le dé un poquito de color. Porque no la quiero blanca, blanca. Entonces esto lo vamos a licuar. Miren, esta es la salsa. Le puse un poquito más de condimento porque estaba simple. Le puse un poco de consomé. Le revolvemos al pollo. Aquí ya tenemos desmenuzado aquí, miren. Para que quede jugosito. Si usted le gusta más picante, pues le puede echar más chile. Esta quedó picante. Bien picante. No tanto, pero sí pica. Aquí tengo las tortillas, ¿eh? Entonces, quiero que se vea todo. Allí. Entonces, primero le vamos a poner aquí salsa. Quiero decirles que esta receta yo ya la tengo en el canal, lo que pasa es que no la hice bien, el video me salió mal, entonces lo estoy repitiendo y esta vez lo mejoré un poco. Entonces agarramos tortilla, le ponemos pollo y usted lo hace como que hace un taco, mire, y lo va poniendo así. Así los ponemos todos hasta que terminamos el pollo. Las tortillas les dije que había que pasarlas por aceite, ¿verdad? Caliente. Así hasta que los hacemos todos. Yo después les voy a enseñar. Miren, esta es la primera. Le vamos a poner, miren, más salsa, así chorreadita. Y ahora le vamos a poner lo que es queso. Miren, queso mozzarella. Otra capita con el que me falta y así lo vamos a poner igual porque todavía tengo tortillas. Así lo vamos a ir poniendo encima hasta que las terminemos todas las tortillas. Bueno, aquí ya terminé todas las tortillas, me salió todas estas. Entonces ahora lo mismo volvemos a repetir. Le echamos salsa,
Estas son enchiladas gringas con un toquecito mexicano, que es el chilito, el chile jalapeño. Así que para los que les gusta el picante, se las recomiendo porque están, quedan muy ricas y suaves. Porque como vamos a meterlas al horno para que se derrita el queso, vamos a meterlo unos 20 minutos. Y ahí quedan mojaditas, mojaditas todo con el, con la salsa. Y siempre dejan salsa que sobre, por si acaso alguien más quiere salsa, ya después del, en el plato, ya servida en el plato. Y lo cubrimos todo con el queso. Miren, si queda toda cubierta de queso, la metemos al horno y se las muestro cuando ya termine, a ver cómo queda. Así queda, así queda la, las enchiladas gringas con un toque mexicano. Así que ya están. Quiero que vean cómo quedan. Miren el queso ya derretido. Vamos a probar. Miren, y ahí tenemos la otra salsita por si usted le quiere echar más salsa, y nosotros la vamos a acompañar con un poquito de una ensalada de vegetales. Miren, así la puede servir, y aquí está la salsita. Miren, se le pone más salsita encima si la quiere más picante. Así es que ahí depende el gusto de cada quien. Así es que espero les guste. Bendiciones.